Hola doctores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Punto Enar. Compañeros, lo prometido es deuda y hoy vamos a hacer un resumen con los puntos más importantes, con los pasos que debemos seguir para inscribirnos al Enar y que podamos presentar este examen tan importante para nuestras vidas. La convocatoria salió aproximadamente hace una semana. Probablemente muchos de ustedes ya hicieron el preregistro. Pero se viene todavía lo más importante, que es subir los documentos y saber qué escenarios podemos tener después de haber subido esos documentos. Sobrinos, les pido que se queden hasta el final de este video porque probablemente las dudas que lleguen a tener se van a resolver a lo largo de esta presentación. Así que compañeros, sin más, iniciamos. Y compañeros, antes de iniciar, el presente video es un resumen didáctico con los puntos más importantes de la convocatoria del ENARE 2024. Al ser este, compañeros, un examen tan importante para nuestras vidas, por ningún motivo va a sustituir que ustedes lean la convocatoria completa. Punto ENARE y el equipo no nos hacemos responsables del proceso de inscripción de cada uno de los aspirantes, porque los comentarios aquí mencionados los hacemos con base a experiencias de años anteriores, por lo que esto puede cambiar. Entonces, es totalmente responsabilidad de ustedes verificar lo que mencionamos. Todas las dudas, compañeros, que lleguen a surgir con respecto a la convocatoria, les vamos a dejar los datos de contacto de Cifrus para que ellos se las puedan aclarar. Y ahora sí, compañeros, iniciamos. Empezamos con lo más importante, sobrinos. Las fechas. La primera fecha probablemente muchos de ustedes ya la hicieron. Al momento de que estoy grabando esto, el día 6 de marzo, van aproximadamente 54 mil folios. Y los folios se asignan con el preregistro. El preregistro inició el 4 de marzo y finalizará hasta el 10 de abril a las 4 horas de la tarde. Es importante ya registrarme, de preferencia sí, compañeros, porque con base al número de folio nos van a asignar la fecha de aplicación del examen y la sede de nuestra preferencia, cosas que vamos a explicar más adelante. Con respecto al pago, compañeros, ya lo podemos empezar a efectuar desde el 5 de marzo y tenemos hasta el 29 de abril para realizarlo. Después, compañeros, el siguiente paso será completar el registro. ¿En qué consiste esto? En que nosotros vamos a subir la documentación requerida, que igual lo vamos a explicar más adelante, y vamos a subir nuestros datos del comprobante de pago. Esto se iniciará el 11 de marzo a las 5 de la tarde y va a finalizar el 29 de mayo a las 5 de la tarde también. Posterior a esto, compañeros, solo queda esperar la asignación de la sede y la fecha del examen, dependiendo de nuestras preferencias, que esto será publicado el 5 de agosto y la publicación del domicilio de la sede serán publicadas del 4 al 6 de septiembre. La fecha de aplicación del examen será del martes 24 de septiembre al jueves 26 de septiembre del 2024. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo que probablemente muchos de ustedes ya realizaron, que es el preregistro. Lo primero que hay que hacer, pues, es ingresar a la página de Cifrus, que aquí se las dejo. Vamos a seleccionar en qué categoría vamos a participar. Lo más común es ser categoría mexicana o categoría extranjera. Los que pertenecen a SEDENA o SEMAR, pues ya tendrán sus indicaciones particulares. Entonces, en mi caso, al ser categoría mexicana, daría clic en esta parte de acá y me va a aparecer una ventana en donde tengo que poner mis datos personales. Es importante mencionar que este preregistro se debe realizar por una computadora, no por celular, no por tablet, sino por computadora. Y cada computadora debe hacer solamente un registro. En caso de que se hagan dos registros o más por computadora, primero debemos finalizar un preregistro, cerrar, asegurarnos de que ya esté hecho y posterior a esto ya podemos abrir un segundo preregistro de nuestro compañero o compañera.
Entonces, en el preregistro, sobrinos, nos van a pedir nuestros datos personales, que es muy importante que estén de forma idéntica en relación a nuestros documentos oficiales. Me estoy refiriendo de forma específica al INE o al pasaporte. De preferencia, compañeros, cuiden incluso hasta la acentuación. Muchas veces, incluso creo que el día de ayer o antier, existía esa duda que de algún compañero que no puso el acento. Miren, normalmente no debería pasar nada, pero sobrinos, hay que asegurarnos que este proceso lo realicemos al pie de la letra. Si es su caso, yo sí les sugeriría mandar el correo a Cifrus para que les hagan esa pequeña corrección y nos olvidemos de problemas. Pero bueno, siempre estos problemas no los podemos evitar realizando cada paso de acuerdo a las instrucciones. Entonces, ponemos nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro segundo apellido, nuestro sexo, nuestro teléfono, correo electrónico y más abajo nos van a pedir nuestra CURP, aceptar términos y condiciones y un código que valide que somos humanos. Ya que hayamos hecho el preregistro, lo siguiente es que nos va a llegar un correo de parte del registro del ENARP. En ese correo vendrá una liga. Hay que acceder a esta liga y al abrirla nos abrirá una opción para generar una contraseña. Yo les sugiero que esta contraseña se la guarden en el celular, se la tatúen para que nunca se les olvide. Y ya que hayamos generado esa contraseña, lo siguiente que se nos va a abrir es esta página que nos dice: usted ha quedado preregistrado en el ENARP 2024 con el folio 51.000, quité los últimos dos dígitos, categoría mexicana. Y hay algo muy importante que debemos estar vigilando de forma constante en este proceso, que es el estatus. En este caso, el estatus es expediente pendiente de pago y completar registro. Después de que yo haya hecho el pago y complete el registro, me aparecerá la leyenda expediente en revisión y posterior a esto un expediente completo, incompleto o condicionado según sea el caso. Cosas que igual vamos a mencionar más adelante. Entonces, compañeros, ya hicieron su preregistro, ya generaron su contraseña, ya tienen su folio. Lo siguiente es imprimir la hoja de pago. Lo que estoy señalando aquí, hay que darle clic y se nos va a desprender el siguiente formato. Este que ven acá. Es una hoja tamaño carta. Aquí se las puse en dos partes por motivos de espacio. Pero nos dice derecho de producto y aprovechamiento. De este lado hay una parte donde debería salir el RFC. Compañeros, no se preocupen. Normalmente, como no ponemos el RFC, esta parte está en blanco. Lo que sí tiene que salir es nuestra CURP, nuestro primer apellido, nuestro segundo apellido, nuestros nombres y la leyenda de Secretaría de Salud. De este lado vendrá la clave de referencia y la cadena de la dependencia. Estos dos son muy importantes. ¿Por qué razón? Porque digamos que es la llave, es el folio con el que nosotros vamos a comprobar que sí hicimos el pago. ¿El pago dónde hay que hacerlo, compañeros? ¿Y por cuánto? Bueno, como lo ven aquí, es por 3 mil pesos. Y lo que tenemos que hacer es imprimir esta hoja y llevarlo a estos bancos. Hay más, yo puse los más importantes. Puede ser Citibanamex, BBVA, Scotiabank, Banorte, Inbursa, Banregio, Grupo Afirme, pero repito, hay más bancos. Estos son los más comunes y por eso puse estos. Ahora, compañeros, en el momento en que nosotros realicemos el pago, ese dinero lo tenemos que olvidar, porque por ningún motivo hay reembolso. Si, por ejemplo, nosotros llegáramos a realizar el pago fuera de las fechas que ya habíamos mencionado, igual, perdimos ese dinero. Si por alguna razón nos arrepentimos de realizar el examen, ya perdimos ese dinero. En el momento en que depositemos, ese dinero ya es de Cifrus. Ahora, es importante mencionar que este formato de pago, compañeros, solamente funcionará
Si es que ustedes lo descargaron de la página de Cyprus y salen sus datos, no pueden tener un formato aparte y ustedes llenarlo. No, tienen que descargarlo donde les enseñé en la diapositiva anterior, darle clic ahí, que salgan sus datos, imprimirlo y llevarlo a ventanilla. Ahora, compañeros, ¿qué pasaría con un extranjero? Con un extranjero no va a tener la CURP aquí, pero sí va a tener el número de pasaporte. Y es algo que les pongo en esta descripción. Otro punto, compañeros, el pago debe ser forzosamente en una exhibición, de preferencia en efectivo. Ahora, ya que ustedes hayan entregado este formato de pago, les tienen que regresar un recibo bancario. Ustedes tienen que vigilar que esté bien su nombre, su CURP, y las dos cosas más importantes, el número de operación o folio y que la llave de pago coincidan con estos datos que les deben salir aquí en su formato de pago. ¿Por qué razón? Porque cuando ustedes registren el pago en la misma página donde ya hicimos el preregistro, nos van a pedir estos datos y con esos cifros va a validar que nosotros ya realizamos el pago. Ahora, compañeros, esto lo puse en un inicio. Ustedes tienen que esperar 5 días hábiles para que, digamos, su pago ya sea hábil o ya sea habilitado. Es decir, si lo hiciéramos el día de hoy, miércoles, el pago, miércoles 6 de marzo, tendríamos que esperar 5 días hábiles, es decir, miércoles 6, jueves 7, viernes 8, lunes 11, martes 12 y a partir del miércoles 13 ya podríamos registrar estos datos que vienen aquí en la página de Cyprus. Ahora, la convocatoria nos dice algo muy importante. No es necesario enviar este recibo, no, pero sí hay que conservarlo por dos razones. La primera, para cualquier aclaración, y la segunda porque pues aquí está tu clave de referencia, aquí está tu folio, aquí está tu llave de pago y repito, eso lo debes de poner en la página de Cyprus para validar que ya hicieron tu pago. Ahora, compañeros, abro paréntesis, esto no viene en la convocatoria, pero son situaciones que llegan a suceder o que han sucedido en años anteriores. Normalmente, la mayoría de compañeros dice que BBVA, repito, esto es con base a experiencias anteriores, así que esto puede estar sujeto a experiencias. Pero compañeros extranjeros y nacionales prefieren realizar el pago en BBVA, ya que normalmente el pago después de 5 días sí se ve reflejado prácticamente de forma inmediata. Además de que normalmente como BBVA es el banco al que más llevan este tipo de solicitudes, los cajeros ya saben qué hacer en este tipo de situaciones. Así que va a ser más fácil que los guíen o los orienten si llegase a existir alguna pequeña duda. Así que compañeros, les dejo ese datito, como se los menciono, es fuera de la convocatoria, es con base a experiencias del año pasado. Entonces, sobrinos, ya hicimos nuestro preregistro. Ya descargamos nuestra hoja de pago, ya la imprimimos, ya fuimos a pagar, ya pasaron 5 días hábiles, ahora toca completar el registro. Compañeros, no está de más mencionar que todos estos pasos deben ser dentro de las fechas que ya mencionamos al inicio de la presentación. Y yo les sugiero hacerlo de la forma más temprana posible, porque si llegase a existir algún error, algún pequeño detallito, tendremos tiempo de hacer las correcciones. Así que no dejen todo para el final. Si ya lo pueden hacer desde ahora y ya están las fechas habilitadas, háganlo desde este momento. Pero bien, entonces para completar el registro, nuevamente tenemos que ingresar a la página de Cyprus. Nos pedirá nuestra contraseña, ingresaremos y le daremos clic en el módulo de completar registro. Al darle clic, nos saldrá una pestaña en donde tendremos que anotar los datos bancarios, la llave, el folio, esto para verificar que se haya hecho el pago. Ya que se haya validado el pago, nos va a salir una pestaña en donde nosotros debemos complementar
o anotar nuestros datos académicos. Nos van a pedir nuestro promedio, nos van a pedir la universidad de la que venimos, si es pública, si es privada. Nos preguntarán en qué institución hicimos el internado, el servicio social, o al menos son datos que se pedían en años pasados. Como siempre, compañeros, traten de revisar dos o tres veces la información que hayan colocado para que no haya ningún problema. Después de esto, hay que ingresar la documentación requerida. Aquí le puse un asterisco porque esa documentación la veremos en la siguiente diapositiva y les explicaré punto por punto cada uno de los documentos. Ya que hayamos subido la documentación, hay que elegir las tres especialidades que nos gustaría realizar, poniendo obviamente en primer lugar nuestra prioridad. Supongamos, yo quisiera hacer en primer lugar medicina interna, luego me gustaría hacer urgencias y después anatomía patológica. Es importante, compañeros, estar seguros de qué especialidades seleccionamos, porque una vez seleccionado ya no habrá cambios. Ya no nos podremos saltar a otra especialidad que no hayamos seleccionado, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener muy en clara esas tres especialidades que queramos. Posterior a esto, compañeros, se saldrá una ventana en donde nosotros elegiremos la entidad federativa en donde queremos presentar el examen. En esta edición del ENAR 2024, tenemos dos sedes inéditas, que es Michoacán y es Querétaro, y se repiten dos sedes, Puebla y León, Guanajuato. Entonces, por motivos de cercanía, por motivos de querer hacer turismo, por lo que sea, ustedes seleccionen la entidad de su elección. Supongamos, yo fui el folio 50,000 y elegí Puebla. ¿Me va a tocar Puebla? No sé, compañeros. ¿Por qué razón? Porque el día de la aplicación del examen, que puede ser martes, miércoles o jueves, y la entidad federativa estará determinada por los folios de menor a mayor. Es decir, el que tiene el folio 1 debe tener la certeza de que le va a tocar donde él quiso. El que tiene el folio 1000 probablemente también le toque donde él quiso, y en los primeros días. Pero ya que tenga el folio 20,000, a lo mejor ya sí le toca la sede en la que puso, pero ya en los últimos días. O los que ya tengan el folio 30,000, ahora sí, tal vez le va a tocar realizar el examen en la sede menos popular. Es decir, compañeros, entre más temprano hayamos hecho el registro, más posibilidades tendremos de elegir o de que nos toque la entidad federativa de nuestra elección y que nos toquen los primeros días del examen o el primer día. Abro paréntesis, esto no tiene nada que ver con la convocatoria, pero es una duda común que surge. Muchos tienen este mito de que el primer día es el examen más fácil y los siguientes días son los exámenes más difíciles. Para empezar, claramente esto es subjetivo dependiendo de lo que estudiemos. Pero como consenso general, compañeros, la verdad es que es un volado. Es un volado ya que a lo mejor el año pasado la percepción de muchos sí fue que el primer día fue el examen más fácil. Pero hace dos años, en el 2022, muchos dijeron que el examen del primer día en la tarde fue el más complicado. Entonces, les digo, compañeros, esto es subjetivo meramente y pues va a depender bastante de nuestro nivel de preparación. Nosotros debemos ir mentalizados de que vamos a cubrir la totalidad de los temarios de los cursos según el que ustedes estén tomando para ir de la mejor forma preparados posible. Y finalmente, compañeros, ya que hayamos subido la documentación, hayamos elegido nuestras tres especialidades de preferencia y hayamos elegido la entidad federativa que deseamos, le damos en completar registro. Compañeros, ¿cuándo sabremos qué entidad federativa nos toca? Hasta agosto, ¿de acuerdo? Eso lo veremos un poco más adelante. Después de que hayamos hecho esto, sobrinos, nos va a salir una leyenda que dice expediente en revisión. Y compañeros, probablemente esa parte de expediente en revisión es lo que nos genera un poquito más de incertidumbre. ¿Por qué razón? Porque no hay una fecha estipulada o promedio
de cuánto tiempo tarden en revisar tu expediente. Pueden ser días, pueden ser semanas. Entonces la convocatoria te dice, tienes que estar revisando constantemente de que ese expediente en revisión ya tenga un cambio. Y en esos cambios podrán decir expediente completo, que significa que ya todo está en orden, ahora solamente toca presentarnos a hacer el examen. Que nos diga expediente incompleto, que significa que alguno de los documentos que subimos no se subió de una forma adecuada, a lo mejor está incorrecto o no corresponde. Ahí tendremos tiempo para corregirlo. O un expediente condicionado, que es cuando subimos el oficio exprofeso. Eso ahorita lo explicamos. Y precisamente vamos a ver esta parte de la documentación que debemos subir. Afortunadamente, sobrinos, no son tantos documentos. Solamente son dos y una fotografía. Y en caso de que hayamos realizado nuestro servicio social en zonas de alta o muy alta marginación en el periodo final del 2023 y 2024, podremos subir este comprobante. Este no es obligatorio, solo si lo tenemos. Pero bien, para empezar, compañeros, todos los documentos los debemos escanear. Pueden ser a color, pueden ser a blanco y negro, eso no importa. La resolución, compañeros, debe ser de 300 píxeles por pulgada. Sobrinos, si no entienden esta parte de cómo hacerle con la resolución, con el tamaño del archivo, no se preocupen. El día viernes, a más tardar, les voy a subir un tutorial de cómo modificar los documentos, ¿de acuerdo? Así que por esa parte no se me estresen tanto. Después, el tamaño del archivo debe pesar máximo 400 kilobytes, a excepción de la fotografía, que esta debe ser máximo de 200 kilobytes. Y siempre se deben subir en un formato de imagen JPG. Entonces, compañeros, vámonos a los documentos que nos piden. En primer lugar, nos piden un comprobante de formación profesional, que pueden ser cualquiera de estos tres. La cédula profesional, el título profesional, que en ambos casos hay que subir el anverso y el reverso. O el acta de aprobación del examen profesional. Aquí, compañeros, les pongo las dimensiones que deben tener estos documentos. Vuelvo a repetir, compañeros, por esta parte no se me estresen tanto ahorita. Tendrán un video en donde les explicaré bien las medidas de cada documento y cuáles son los programas que vamos a utilizar para cada uno de ellos. Después, compañeros, también hay que ponerle el nombre al archivo correspondiente. Por ejemplo, si nosotros decidimos que vamos a subir nuestro comprobante de formación profesional con nuestro título, como ya les mencionaba, hay que subir el anverso y el reverso, es decir, la parte de adelante y la parte de atrás. La parte de adelante le vamos a poner título, punto A mayúscula, al anverso, punto JPG, que es el formato del archivo que ya les había mencionado. Y el reverso también le vamos a poner título R de reverso en mayúsculas, punto JPG. Que nuevamente, repito, es el tipo del archivo. Eso en caso de que yo decida subir mi título profesional. Pero digo, bueno, aún no tengo el título, pero sí tengo mi acta de aprobación profesional. En ese caso solamente subo la parte anversa, es decir, la parte de adelante, y le voy a poner al nombre del documento acta.a. Compañeros, vuelvo a recalcar, de comprobante de formación profesional, solamente uno de estos tres, no los tres, solamente uno de estos tres. Y me pueden decir, oiga, pero no tengo ni cédula, ni título, ni acta de aprobación de examen porque apenas estoy haciendo mi servicio. Pero sí me voy a titular antes de que suceda el ENAR. En ese caso, compañeros, hay que pedir a nuestra facultad un oficio exprofeso. Este oficio exprofeso es un documento que emite la dirección de nuestra universidad en donde dice que efectivamente nosotros vamos a titularnos o a realizar un examen profesional antes de presentar el ENAR. Entonces, compañeros, lo ideal, pues claramente siempre subir estos tres. ¿Por qué?
Porque si nosotros cubrimos cualquiera de estos tres, insisto, solamente uno de estos tres, nuestro expediente saldrá completo. Pero si subimos el oficio ex profeso, nos saldrá una leyenda que dice expediente condicionado, que significa que por ahí de septiembre y de octubre, más adelante menciono las fechas, podremos cambiar este oficio por alguno de estos tres documentos ya que los tengamos, ¿de acuerdo? Si ustedes se titularon por esto, ya no se preocupen. Y si están haciendo el servicio social, les sugiero que de una vez empiecen a buscar el oficio ex profeso. No se preocupen, ahorita voy a profundizar más en esta parte de los documentos. Luego, compañeros, el segundo documento es un comprobante de identidad, que puede ser nuestra INE o un pasaporte. Si es el pasaporte, solamente la parte donde viene la información. Si es el INE, ajuntamos anverso y reverso. Aquí están las medidas, aquí están los píxeles y nuevamente, por ejemplo, si subimos el INE, la parte de adelante hay que ponerle identidad A mayúscula punto JPG y la parte de atrás identidad R mayúscula, que significa reverso, punto JPG. Y si solamente subimos el pasaporte, pues ya, nada más ponemos pasaporte punto JPG. Y finalmente, el último documento requerido es la fotografía, que tiene que ser en tamaño infantil, por lo que debe medir de 2.5 a 3 centímetros, y el nombre del documento debe decir foto.jpg. En caso de que tengamos un comprobante de servicio social de alta o muy alta marginación, también hay que subirlo con el nombre de constancia. Pero bien, compañeros, esas son las características que deben tener los documentos. Recalco, en 2 días aproximadamente, les voy a subir un tutorial de qué programas hay que utilizar para modificar el formato a JPG, para tener una buena resolución y para que el tamaño del archivo tenga estas características. Vamos a hablar de cada uno de los documentos requeridos. Entonces, sobrinos, profundicemos un poquito más en la documentación requerida. Acuérdense, solamente es uno de estos documentos como comprobante de formación profesional. Por ejemplo, los que ya se titularon hace mucho tiempo, pues bueno, pueden subir su cédula profesional, obviamente emitida en México, ya sea por la Dirección de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública Federal o por la autoridad estatal competente, o bien subir su título profesional. Va a haber compañeros que aún no tengan cédula ni título, pero que sí tengan un acta de aprobación del examen profesional o su equivalente. Esto significa que es un documento que nos indique que ya se aprobó el examen o que no exige la aprobación del examen o que ya aprobamos el examen EGEL o que tengamos un documento avalado por la universidad donde diga que nos vamos a titular o que su titulación sea por un proyecto de investigación. Esto es lo que significa o su equivalente. Compañeros, si subimos cualquiera de estos tres documentos y el pago está en orden y los otros dos documentos están correctos, nos saldrá la leyenda de expediente completo, obviamente después de que se haya realizado la revisión. Pero si subimos el oficio ex profeso porque aún no tengamos ninguno de estos tres documentos, nos saldrá la leyenda de expediente condicionado. Pero antes, ¿qué es el oficio ex profeso? Este oficio es para los compañeros que aún no realizan su examen profesional, aún no realizan su EGEL, a lo mejor no están haciendo ningún proyecto de investigación, están haciendo su servicio social en cualquier comunidad rural, pero antes de hacer el examen, antes del 23 de septiembre, realizarán cualquiera de estas actividades. Entonces, el oficio ex profeso debe ser expedido por la escuela o facultad de medicina en la que nos formamos, claramente. Debe ser emitido este año y debe tener sello y firma de la dirección de la misma y el documento debe ser un modelo propuesto por el CEPEC. Normalmente, compañeros, yo les sugiero ir desde ahora, si es que están en esta situación, a su dirección y ellos ya tienen los formatos, solamente basta con ponerle su nombre, confirmarlos y sellarlos, pero
hay algunas universidades que se tardan más que otras. Entonces traten de hacerlo, repito, si es que están en esta situación, desde ahora. Y en ese documento debe señalar que el aspirante va a presentar el examen profesional o el proceso de titulación antes del 23 de septiembre. Compañeros, la convocatoria es clara. Si no tenemos ninguno de estos cuatro documentos, no podemos adjuntar ningún otro, ¿de acuerdo? Solamente aplican cualquiera de estos cuatro documentos. En caso de adjuntar otro tipo, pues nos los van a rechazar y no podremos hacer el examen. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, si adjuntamos cualquiera de estos tres, pues tendremos nuestro expediente completo. Pero si adjuntamos el cuarto, ¿qué hay que hacer, compañeros? Nos va a salir la leyenda de expediente condicionado. Para cambiar esta leyenda, sobrinos, debemos ya subir el documento cuando lo tengamos de ya sea acta de aprobación de examen, ya sea título o ya sea cédula profesional del 10 de agosto del 2024 hasta las 5 de la tarde del 4 de octubre. ¿Qué pasa si no subimos este documento? De acuerdo a la convocatoria, nuestro expediente va a ser cancelado. Así que, compañeros, digamos que el oficio exprofeso es como una prórroga que nos da Cifrus para poder subir cualquiera de estos tres documentos. Entonces, ese es el primer documento que necesitamos. Después, compañeros, hay que subir nuestro comprobante de identidad. Aquí no hay mayor problema. Con que sea nuestro INE y esté vigente es más que suficiente. Y en el caso de que no tengamos INE pero tengamos pasaporte, pues también será más que suficiente. Con respecto a la fotografía, este tercer documento debe ser tamaño infantil, con una antigüedad no mayor a 3 meses. Debe ser una foto de frente, con fondo blanco y una vestimenta formal. La fotografía puede ser a color o a blanco y negro. No hay ningún tipo de problema. Y compañeros, la convocatoria te dice, no son válidas fotos tomadas con el celular, selfies, imágenes digitalizadas sobre una hoja en blanco. Traten de hacer, compañeros, todo de acuerdo a la convocatoria para evitarnos problemas. Y finalmente, en el caso de tener un comprobante de servicio social en zonas de alta o muy alta marginación, pues podemos subirlo. Aquí le puse un asterisco porque no es un documento obligatorio. ¿Qué ventaja les da a los compañeros que hicieron el servicio social? Una gran ventaja de que van a tener un punto adicional en su calificación final del ENAR. Para los que iniciaron el servicio en la promoción de agosto de 2023, tienen que adjuntar una constancia de término emitida únicamente por el Sistema de Información para la Administración del Servicio Social, el SIAS. Y para los que iniciaron en la promoción de febrero de 2024, hay que adjuntar la constancia de adscripción y aceptación nuevamente emitida por el mismo sistema, por el SIAS. ¿Cómo sabremos que nuestra sede es de alta o muy alta marginación? Bueno, porque Cifrus va a publicar un listado el 14 de junio del 2024 en donde saldrán qué sedes son de alta o muy alta marginación. Posterior a que salga este listado, podrán subir dicho documento. Ahora, compañeros, para extranjeros y personas que no realizaron sus estudios de medicina en México, la documentación es prácticamente la misma. Lo primero, su comprobante de formación profesional, que puede ser cualquiera de estas dos alternativas. Su cédula profesional para ejercer medicina general en México es pedida por la Dirección General de Profesiones. O bien pueden subir su título profesional que avale que estudiaron la licenciatura en otro país, pero que ya está protocolizado ante notario público o que esté apostillado. En estos casos, en el anverso de la imagen que van a subir, colocan la imagen del título y en el reverso colocan la parte de la protocolización o el apostillado según a la diapositiva anterior, como ya se los había indicado. Este sería el primer documento. Repito, o es uno o es otro. El segundo documento es su identidad, que en el caso de un extranjero, pues será su pasaporte. Tiene que ser un pasaporte vigente. Y la fotografía, compañeros,
va a tener las mismas características que para un médico que estudió en México. Debe ser tamaño infantil, antigüedad no mayor a 3 meses, de frente con fondo blanco, vestimenta formal y esta imagen puede ser a color o a blanco y negro. Compañeros, ya completamos nuestro registro, ya pagamos, ya hicimos el preregistro. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, ya se los había mencionado, cuando le damos en completar registro, nos sale una leyenda que dice expediente en revisión. Esto ya se los había comentado. Como no hay una fecha estipulada para saber cuánto tiempo va a tardar el expediente en revisión, normalmente hay que estar revisando de forma constante. Y como ya les he mencionado, compañeros, aquí probablemente es el momento de mayor incertidumbre, porque a veces pueden pasar 2 o 3 semanas y aún no hacer la revisión y empezamos a entrar en pánico. Compañeros, hay que tener en consideración que somos 50.000, 60.000 y que pues Cifrus necesita un periodo para estar haciendo la revisión. Entonces tengan paciencia y por eso les digo, traten de subir sus documentos de la forma más temprana posible para que tengan tiempo de maniobra en caso de que lleguen a tener algún documento incorrecto y eso tengan tiempo para hacer la corrección y subirla. Así que háganlo desde ahora, compañeros. Pero bien, después de que salga el expediente en revisión, podemos tener estos 3 escenarios: un expediente incompleto, uno completo o uno condicionado. Claramente lo que buscamos es que sea un expediente completo. Y es así como nos va a salir. Nos va a salir examen 2024, aquí va a salir nuestra foto, nuestro folio y la leyenda que diga expediente completo. Pero bueno, ¿qué pasaría o por qué podría salir un expediente incompleto? Porque a lo mejor hay un documento o más no válidos. ¿Por qué puede ser un documento no válido? Porque a lo mejor sea ilegible, que el escaneo no se hizo de una forma adecuada, que no cumpla con las características de píxeles, del peso anteriormente mencionados, que normalmente cuando no cumplen con esas características no les deja subir el sistema del archivo. Así que por esa parte, mientras tengamos todo en orden, no va a pasar nada. O a lo mejor que exista alguna irregularidad en el documento. Siempre que tengan un expediente incompleto, les debe llegar la razón del por qué está incompleto. Les tienen que decir cuál es el problema y ustedes pueden hacer la corrección correspondiente. Así que si llegan a ver este dato, no se me estresen. Normalmente todo tiene solución. Ahora, si es importante estar haciendo la revisión de forma constante. ¿Por qué? Porque si este estatus sigue después del 31 de julio, ya no hay vuelta de hoja. Nos van a cancelar el expediente. Por eso recalco, compañeros, hay que subir los documentos de una vez para estar en revisión constante y si llegara a suceder esto, tener el tiempo suficiente para hacer el cambio de documento, que vuelvan a hacer la revisión y todo esté en orden. Ahora, el expediente completo saldrá si cumplimos todos los requisitos anteriores y subimos ya sea nuestra cédula, nuestro título o nuestra acta de aprobación de examen. Y esto significa que tendremos derecho a sustentar el examen ENAR 2024. Y si sale el expediente condicionado, es algo que ya habíamos comentado, significa que subimos el oficio exprofeso. Acuérdense que el oficio exprofeso es como una extensión para subir ya sea nuestro título, nuestra cédula o nuestro examen de aprobación, perdón, nuestro examen profesional aprobado. En ese caso, tendremos hasta el 4 de octubre a las 5 de la tarde para subir cualquiera de esos 3 documentos que acabo de mencionar. En caso de no hacerlo, también nuestro folio va a ser cancelado. Eso, compañeros, es prácticamente todo el trámite que hay que hacer. Como se dan cuenta, no es un trámite tan complejo porque son pocos documentos lo que se nos piden. Simplemente hay que hacer las cosas bien, hay que revisar que todo esté en orden para no tener ningún tipo de complicación. Y sobrinos, ya casi para finalizar, vamos a ver algunas consideraciones. ¿Quién no puede presentar el examen? Aquel médico que esté realizando de forma actual una especialidad o subespecialidad, o que ya haya concluido una especialidad o subespecialidad, no importa que sea de entrada directa o indirecta, en ambos casos no van a poder realizar el examen.
Punto número 3. Haber recibido una resolución del CEPEP relacionada con la participación del médico o médica en anteriores ediciones del ENARP. Esto, en otras palabras, es aquellos médicos a los que a lo mejor por estar haciendo trampa o cualquier situación les cancelaron el examen y esta institución les mandó un oficio con la cancelación. 4. Estar involucrado en algún procedimiento administrativo y o judicial que esté pendiente de resolución o que ya se cuente con la resolución relacionada con una acusación por una falta a la ética médica o deshonestidad académica. Estos compañeros tampoco podrán hacer el examen. 5. Haber causado baja a la residencia médica y que se continúen con adeudos económicos del reintegro de la beca. 6. Estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. Y las 7, compañeros, esta se las puse en negrita porque es la que más aplica para todos. Continuar activo en el sistema de residencias médicas. ¿Por qué la puse en negrita? Porque muchos a lo mejor sí seleccionaron una especialidad, pero no eligieron ninguna sede. Si no se elige una sede o no tienen ningún documento en donde sean ustedes activos del Sistema Nacional a Residencias Médicas, no va a haber ningún problema. Esto porque muchas veces existe esa duda, ¿no? De, es que yo hice el examen hace un año, pero al final ya no escogí nada, o a lo mejor sí escogí la especialidad, pero no tengo sede. No hay problema. En esos casos, se pueden inscribir al examen sin ninguna complicación. Sobrinos, abro paréntesis. Este tipo de comentarios personales, como el que estoy haciendo en este momento, repito, es con base a experiencias de años pasados. Si algún compañero que está viendo este video tuvo otra experiencia distinta o quiere dejar algún consejo, alguna sugerencia a los demás sobrinos, a los demás compañeros, con todo gusto lo puede dejar en los comentarios. Vamos a valorar muchísimo su aportación. Porque yo hice un trabajo como de investigación en el grupo de Facebook, en la pasada del ENARP, con las principales dudas y con base a las principales soluciones que daban ahí. Pero repito, al final de cuentas, eso termina siendo subjetivo y la experiencia puede variar de una persona a otra. Así que, si tienen una información distinta, una experiencia distinta, repito, ojalá no las puedan dejar en los comentarios para que los demás compañeros y yo también sepamos y de esta forma haya la menor cantidad de desinformación posible. Finalmente, compañeros, hay que tener en consideración que CIFRUS y las instituciones pertinentes del sector de educación y salud van a vigilar que toda la información que subamos sea legítima, sea legal. Entonces debemos tener una responsabilidad de subir documentos que sean veraces. Y compañeros, en caso de que el sistema detecte 2 o más preregistros, la convocatoria dice que solamente va a tomar en cuenta el último preregistro realizado. Y finalmente, sobrinos, esta parte del examen. El examen sigue siendo como en años pasados, prácticamente y de forma estructural no hay ningún cambio. Se va a seguir enfocando en salud pública, urgencias y medicina familiar, abordando las 4 especialidades troncales: medicina interna, pedia, gine y cirugía general. Ya saben que el examen viene en forma de casos clínicos, son de 2 o 3 preguntas por cada caso. Esto ya fuera de la convocatoria. Por eso acuérdense no solamente de estudiar teoría, también estudien cómo contestar casos clínicos, hagan simuladores, que al final de cuentas es lo más importante en este proceso de preparación para el ENARP. Y el día 9 de septiembre va a haber un instructivo con los datos para ingresar al examen. En este instructivo van a decir que no podemos ingresar con dispositivos electrónicos, llámese cámaras, llámese celulares, USBs, aunque estén apagados. Afortunadamente, en las sedes de los exámenes normalmente tienen servicios de lockers, entonces pueden llevar su mochila porque hay compañeros que viajan, van y vuelven ese mismo día y no tienen dónde dejar sus cosas, las pueden dejar en los lockers. Les van a dar un papelito, una hojita para que lo puedan recuperar cuando termine el examen.
No se preocupen por llevar borradores, lápices, sacapuntas, etcétera, porque en primer lugar no los van a dejar entrar con esos y en segundo lugar en el examen se los asignan. En el examen les dan un lápiz, les dan su hoja de respuesta, les dan su tablet para contestar el examen. Todo se los van a proporcionar las personas que se encargan de organizar este examen. Y para ingresar necesitamos una identificación oficial que tenga nuestra foto. Puede ser nuestra INE, puede ser nuestro pasaporte o nuestra cédula profesional, siempre y cuando tenga fotografía. Y además de esa identificación, tendremos que ingresar con una hoja de ingreso, válgase la redundancia. Esta hoja de ingreso la podemos descargar en la página, normalmente aparece después del 9 de septiembre. Este dato no lo especifica en la convocatoria. Repito, esto es con base a experiencias de años pasados, pero normalmente aparece después de que sale el instructivo de la aplicación. Lo descargan, la imprimen y en esa hoja vendrá su nombre, su foto, su número de folio y la sede en donde les tocó aplicar ese examen. Acuérdense que las sedes no se pueden cambiar. La sede que ustedes tengan asignada, a esa sede se tienen que presentar. Y al final, compañeros, ya que tengan sus resultados favorables del examen, les van a dar una hoja con sus resultados. Es una hoja donde nuevamente viene su nombre, vienen sus datos, viene su foto. Y tendrán ya sus resultados de forma inmediata que salgan. Van a terminar el examen. Va a haber un pasillo en donde hay lectores, hay personas con lectores de la hoja de respuesta. Entonces lo pasan y en 5 segundos les imprimen esa hoja de resultados. Van a hacer dos hojas, una original y una copia. La copia se le queda a la persona que es responsable de pasar la hoja de respuesta. Se la van a tener que firmar con un bolígrafo azul que ahí te van a proporcionar. Y ustedes se van a quedar con la original, que también deberán haber firmado con un bolígrafo azul. Esa hoja, compañeros, por ningún motivo la pierdan, porque ya no se puede reimprimir. Y con esa hoja, pues va a ser su hoja de resultados, con la que se puedan presentar al examen, perdón, al hospital donde quieran hacer su especialidad. Y finalmente, el 14 de octubre, después de las 6 de la tarde, se va a publicar una guía de usuario nuevamente en la página de siempre, en donde saldrá la guía para elegir la especialidad de nuestra elección. Con base a las 3 especialidades que elegimos cuando hicimos nuestro registro. Compañeros, les dejo los datos de contacto. Es el Centro de Atención a Usuarios CENAR. No va a haber persona que les resuelva mejor sus dudas que ellos. Estos son los números de teléfono. Este es el correo. Y los que viven en Ciudad de México pueden tener una atención presencial en esta dirección. Compañeros, así concluimos esta revisión de la convocatoria. Les vuelvo a recalcar, de preferencia sí les pido que ustedes la lean de forma completa. Si tienen alguna experiencia distinta a la aquí mencionada, también lo pueden dejar en los comentarios. Se los vamos a agradecer bastante. Y esperen el video en 2 días máximo de cómo modificar los documentos, para que no se me estén estresando por esa parte. De cualquier forma, eso se sube a partir del 11 de marzo, así que tenemos tiempo para irlos juntando. Vuelvo a repetir, compañeros, de preferencia ya inicien su proceso desde ahora, para que si llegase a existir alguna normalidad, alguna cosa no deseada, la podamos corregir a tiempo. Y sobrinos, para los que presentan el examen por primera vez, miren, les cuento la experiencia rápido de cómo es el examen. Ustedes llegan a la sede asignada. La sede asignada normalmente son lugares muy amplios. Son, por ejemplo, en Puebla es el Centro Expositor. En León es el Poliforum. Al menos ahí es donde se ha realizado los últimos años. Entonces son zonas muy grandes, son salones muy grandes, en donde hay mesas puestas de forma paralela. En cada mesa hay una separación como de 1.5 metros entre cada silla. Y en cada silla tiene una tablet. En esa tablet ustedes van a colocar el folio que se les va a asignar en su hoja de asignación y les va a aparecer el examen. Entonces, van a empezar a revisar. Es una hoja blanca gigante, una hoja con las 280 preguntas. Acuérdense que son
85 de pedia, 83 de medicina interna, 57 de cirugía y 50, no, 55 de cirugía y 53 de gine. Al menos así fue el último año, pero esto puede variar un poquito cada año. Entonces vienen preguntas salteadas de todas las especialidades. Van a contestar en la hoja de respuesta. No van a poder comer nada. Sí se pueden levantar al baño, sí pueden tomar agua, pero no pueden comer nada más que unos dulcecitos que te dan a la mitad del examen. Son dos o tres dulces. Esa glucosa, cuídenla con su vida porque no van a poder comer nada más. Y bien, compañeros, sin más, pues bueno, los sobrinos que están en los grupos de estudio, ahí platicaremos de sus dudas en vivo. Cualquier cosa, pues bueno, también me la pueden dejar en los comentarios. Sobrinos, cuídense mucho. Los que no nos conocían y nos están conociendo por este video, tenemos un curso gratuito en YouTube, tenemos un podcast que se sube a Spotify. Si gustan seguir nuestro contenido, pues ahí estará disponible. Fuerte abrazo, compañeros. Nos estamos viendo.